Which make all of this possible.
Please allow me to present the program for the evening. At 8:30, our executive director and three of our guests will deliver a few words. At 8:45, we will recognize the achievements of alumni in 12 categories. This historical venue is the perfect location to acknowledge their important achievements. Towards the end of the evening, we will also recognize the achievements of several other alumni. Thank you. We thank you for being with us. A continuación voy a invitar a nuestra directora ejecutiva, Hazel Blackmore, que pase al podio a dar unas palabras de bienvenida. Encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, William Duncan, bienvenido. Subsecretario Pérez Verdía, subsecretario Javier Treviño, miembros del Consejo Directivo actual y miembros de antiguos consejos directivos, exbecarios y becarios Fulbright García Robles, amigos de Comexus, bienvenidos. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en esta muy importante celebración. Quiero empezar agradeciendo la hospitalidad que nos brinda el Club de Banqueros. Gracias a nuestro exbecario Juan Carlos Jiménez por brindarnos la oportunidad de estar aquí hoy. Agradecer a Diayeo y a su directora legal, exbecaria Samira Zapata, por el agradable cóctel que disfrutamos previo a esta cena. Lo disfrutamos muchísimo, Samira, gracias. Hace casi 25 años, el 27 de noviembre de 1990, se creó la última comisión binacional Fulbright de un total de 50 que existen a nivel mundial. Unos meses después de que se creara la Comisión Fulbright de Canadá, el Departamento de Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación Pública firmaron el acuerdo de sede que estableció la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, COMEXUS. Es significativo que Canadá y México fueron los dos últimos países en tener una comisión binacional encargada principalmente de administrar el programa de diplomacia pública más importante de los Estados Unidos, el programa Fulbright. Este programa fue ideado y creado en la posguerra por el senador Fulbright y otros tomadores de decisión en Estados Unidos que entendían que los triunfos militares conllevan la responsabilidad tanto de la reconstrucción del tejido social como de pavimentar el camino de una paz duradera. Así, el programa Fulbright se fundó sobre la idea del entendimiento mutuo de las culturas, en las palabras del senador Fulbright. The rapprochement of peoples is only possible when differences of culture and outlook are respected and appreciated rather than feared and condemned. When the common bond of human dignity is recognized as the essential bond for peaceful work. Aun cuando ya existían becarios que iban y venían de los países vecinos de Estados Unidos, es posible que no se haya considerado necesario tener una comisión Fulbright en México y Canadá, porque otros países resultaban no solo más lejanos en distancia, sino también en términos sociales y culturales, e incluso algunos eran considerados una amenaza a la Pax Americana. Es cierto que el rigor de la geografía ha creado una vecindad en la que los países de América del Norte experimentan vínculos que sobrepasan las voluntades de aquellos que toman las decisiones en Washington, Ottawa o la Ciudad de México. Pero también es cierto que el conocimiento mutuo que existía entre México y Estados Unidos especialmente no era de gran profundidad hace 69 años cuando fue creado el programa Fulbright. Felizmente, en 1990, los gobiernos de México y Estados Unidos cimentaron una de las partes más significativas de la relación bilateral, aquella del intercambio educativo y cultural. COMEXUS no solo es la más joven de las comisiones binacionales, es también una comisión donde ambos países se reconocen como socios iguales. Los recursos que ambos gobiernos aportan se destinan por igual a becarios mexicanos y becarios estadounidenses, y también a gastos administrativos. De ahí que las becas Fulbright que maneja la comisión están acompañadas por el apellido del ilustre embajador emérito y premio Nobel mexicano de la paz, Alfonso García Robles.
La realidad de la relación bilateral ha cambiado mucho en 25 años y ha experimentado buenos y malos momentos. No me parece aventurado decir que las becas Fulbright García Robles han acompañado de la mano a los buenos momentos y auxiliado a resolver los malos. Hoy seremos testigos de la importancia del programa y solo veremos una pequeña parte de los logros de algunos de nuestros exbecarios, desde la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta importantes aportaciones en los ámbitos científicos, sociales y culturales. La lista de temas pendientes, como la protección de los derechos básicos de los millones de migrantes en ambos lados de la frontera, el control del crimen organizado y la erradicación de sus funestas consecuencias en comunidades de los dos países, la coordinación y manejo de temas de salud pública que afectan a nuestras sociedades como la diabetes y la obesidad, o el uso sustentable de recursos naturales, es larga. Pero más larga puede ser la lista de posibilidades, dado que cada una de las becas que esta comisión aporta cambia de manera positiva no solo la vida del que la recibe, sino de aquellos que lo rodearán el resto de su vida. Tenemos que reconocer que el programa Fulbright García Robles lo hacen sus becarios, los cuales son seleccionados no solo por sus calificaciones profesionales, sino también por sus habilidades y características personales que los hacen desarrollar una verdadera comprensión de las personas en el país anfitrión y a su regreso comunicar los resultados de su experiencia a sus connacionales. Los becarios Fulbright García Robles pertenecen a una diversidad de disciplinas, han participado activamente en la vida de sus comunidades y han dado evidencia de la capacidad de liderazgo. Hoy el programa Fulbright García Robles es un programa fuerte, el segundo más fuerte de la región, después de Brasil. Como exbecaria y directora de la comisión, debo decirles que no estoy satisfecha. Este debería ser el programa más importante, no solo de la región, sino del mundo entero. Las posibilidades de crecimiento que este programa genera para la relación bilateral más importante de México y Estados Unidos y sus sociedades es invaluable. Quiero aprovechar este foro para agradecer el continuo apoyo de ambos gobiernos, los fondos aportados, pero sobre todo la pasión que los miembros del Consejo Directivo aportan. Son de gran importancia. Vale la pena mencionar que este año nuestra consejera Stephanie Sitek Brammer, ministra consejera para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos, fue laureada con el reconocimiento más importante que el Departamento de Estado otorga a sus miembros en este ámbito. Un funcionario de la Embajada en México recibe ese reconocimiento. Quiero también comprometer a los funcionarios públicos que hoy nos acompañan con más fondos para el programa, como lo dijo el senador Fulbright. Of all joint ventures in which we might engage, the most productive, in my view, is educational exchange. I have always had great difficulty in trying to find the words that would persuasively explain that educational exchange is not merely one of those kinds of marginal activities in which we engage in international affairs, but rather, from the standpoint of future world peace and order, probably the most important and potentially rewarding of our foreign policy activities. En corto, entre México y Estados Unidos se deben construir más puentes y menos barreras. Mejores momentos de su vida fueron cuando fueron becarios Fulbright. Ojalá que esos gratos recuerdos los veamos traducidos en donativos para otorgar más becas. Muchas gracias y sigan disfrutando. At this point, we'd like to invite to the stage the Undersecretary for North America for the Ministry of Foreign Affairs, Carlos Pérez Mejía. Muchas gracias. Muy buenas noches. Unas cuantas palabras antes que nada para, en nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradecer a Conexus y más que nada felicitarla por su trabajo durante estos últimos 25 años y a todos ustedes que han sido de alguna manera beneficiarios del programa. También extenderles una felicitación en este cuarto de siglo. Jason resumió muy bien la labor.
mejor conexos, y sin duda creo que es la primera persona que debemos de agradecer por toda esa labor de lo que es una organización realmente binacional, comprometida por un lado con la educación como impulsor de la equidad de nuestras sociedades. No solamente una equidad cada vez mayor entre nuestros dos países, pero si uno voltea en esta habitación o en la labor que hace Conexus sobre movilidad académica, también una mayor equidad en nuestro país. En segundo lugar, un impulso a la educación como un espacio de mayor entendimiento entre nuestras dos sociedades. Hoy en día, en un mundo cada vez más globalizado, este entendimiento es cada vez más importante. Estas metas influyen también en lo que es el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación. Es uno de los pilares de la relación que tenemos con Estados Unidos, los dos gobiernos federales, y aquí me gustaría conocer el trabajo para FOVESI, la labor del subsecretario Treviño, de la Secretaría de Educación Pública y del ministro William Duncan, desde su trabajo en la embajada, para hacer realmente que este pilar nos obligue de manera rutinaria, de manera cotidiana, a estar impulsando este entendimiento y esta mayor equidad entre nuestras sociedades. Los números de FOVESI hablan por sí mismos. Hoy en día hay más de 30.000 estudiantes mexicanos en Estados Unidos. Es un número relativamente pequeño, pero resaltar que en tan solo un año, de 2013 a 2014, FOVESI logró duplicar esta cifra. Lo más importante que la cifra es que atrás de cada uno de estos números hay, por ejemplo, un becario Fulbright estudiando su maestría o su doctorado. También puede haber un estudiante de una universidad técnica llevando a cabo una estancia de 6 meses, aprovechando además para reforzar su inglés. O hay profesores de la Secretaría de Educación Pública que a su regreso de estancias en Estados Unidos se volverán a su vez profesores de otros maestros, o jóvenes emprendedores que tienen a través de FOVESI la oportunidad de ir durante el verano a campamentos de tecnología. En resumen, FOVESI como Conexus buscan que la movilidad amplíe los horizontes y que enriquezca las comunidades tanto de origen como de recepción. Muchas felicidades y sigamos compartiendo otros excelentes resultados. Gracias. Me gustaría invitar al escenario al subsecretario, al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, William H. Duncan. Traer un poco más de conocimiento, un poco más de razón, un poco más de compasión al mundo, incrementar así la posibilidad de que las naciones aprendan a convivir en paz y como amigos. Hace muchos años, así un senador de mi estado natal, Arkansas, J. William Fulbright, describió el programa que hasta hoy lleva su nombre. Desde su creación en 1946, el programa Fulbright ha fortalecido los lazos que unen a los Estados Unidos con más de 150 países. El programa se estableció en México durante los años 60 y en 1990, como ya saben, establecimos el programa Fulbright García Robles y la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, Conexus, cuyo 25º aniversario celebramos esta noche. Desde 1990, más de 4.000 ciudadanos mexicanos y estadounidenses han participado en esta prestigiada iniciativa de intercambio
educativo. Hablando de resultados, cabe mencionar que el propio subsecretario de Educación, Javier Treviño Cantú, que nos honra esta noche con su presencia, pasó por el programa. De hecho, muchos de los funcionarios que negociaron con mi país el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte pasaron por el programa. Si se habla hoy de una relación comercial entre los dos países que vale unos 560 mil millones de dólares al año, se puede decir que el programa Fulbright García Robles tenía algo que ver. Si vamos a establecer a América del Norte como la región más competitiva y más próspera en el mundo, y por qué no, tenemos que incrementar los intercambios educativos. Cuando estudiamos juntos, aprendemos juntos y trabajamos juntos, prosperamos juntos, dijo el presidente Obama durante una visita a México hace 2 años. En el año 2011, el presidente Obama estableció la iniciativa denominada la Fuerza de 100.000 en las Américas para incrementar los intercambios estudiantiles en el hemisferio occidental. El propósito de este proyecto es alentar la prosperidad a lo ancho de la región por medio de un creciente intercambio de estudiantes internacionales que son nuestros futuros líderes y innovadores. Y seguramente México y Comexus ocupan un primer plano en este esfuerzo. Agradezco a la directora ejecutiva becaria Fulbright García Robles, Hazel Blackmore, y a su equipo de colaboradores por la invitación. También quiero expresar mi aprecio a aquellos que se han desempeñado como miembros del Consejo Directivo. También quiero reconocer al subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdía, por su dedicación y su visión. El papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en todos los programas educativos bilaterales ha sido primordial. Y si en el futuro la diplomacia nos sirve como carrera, Carlos puede ser bombero. No sé si se dieron cuenta, pero hace poco se prendió el arreglo floral en la mesa por la vela. Sin titubear, Carlos apagó el fuego con su vaso de agua, así de fácil. Entonces tiene futuro. Gracias a todos ustedes por su arduo trabajo a favor de la Comisión y gracias a nuestros anfitriones, la Asociación de Bancos de México. Felicito a Comexus por sus primeros 25 años y les deseo que los próximos 25 años sean aún más exitosos. Muchas gracias. At this point, we'd like to invite to the stage from the Ministry of Public Education, Undersecretary of Elementary Education, Javier Treviño Cantú. Muy buenas noches. A nombre del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, realmente para mí es un privilegio estar esta noche aquí. Y saludo a William Duncan, que es el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos acá, y gracias por su comentario, William. A Carlos Pérez Verdía, mi compañero subsecretario en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a todos los integrantes, a las integrantes del Consejo de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, y a todas y todos los exbecarios Fulbright. Y no puedo más que coincidir con Hazel cuando mencionaba las experiencias como becario Fulbright, y así fue. Para mí, una de las mejores experiencias de mi vida como estudiante fue sin duda el haber pasado 2 años como becario haciendo mi maestría en políticas públicas en la Universidad de Harvard, después de haber estudiado en el Colegio de México, y poder realmente tener la oportunidad no solamente de aprender más en una maestría de muy alto nivel, sino de tener la oportunidad de ver a México desde otra perspectiva, que es lo que ocurría en mi país. Fueron años de 1985 a 1987 cuando me tocó ser becario Fulbright, y recuerdo en aquellos años
1985 también vivíamos crisis económica y solamente dieron 13 becas Fulbright ese año, y entonces algunos pudimos tener la oportunidad de ir a estudiar. ¿Y cuál sería la coincidencia o realmente feliz circunstancia de que después tuviera la oportunidad de trabajar en la Embajada de México en Washington? Justamente en 1990, cuando se firma este convenio de cooperación entre México y Estados Unidos para crear la Comisión México-Estados Unidos de Intercambio Educativo y Cultural, y justamente en la visita del presidente Bush a Monterrey, a mi ciudad natal, que es donde se firma este convenio para crear la Conexus, pues ahí estuve también trabajando en esa visita y me tocó estar muy de cerca. Y unos años después, como subsecretario de Relaciones Exteriores, me tocó la fortuna de ser copresidente de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural. Y en ese tiempo llevamos a la Comisión a ocupar niveles de alta prioridad en la relación México-Estados Unidos, de tal forma que en una de las visitas de Estado del presidente Clinton a México, llevamos a que en la agenda de los presidentes Zedillo y Clinton, el tema de la Conexus, el tema del programa de becas Fulbright García Robles, fueron los temas principales en las conversaciones, y de eso me siento muy orgulloso porque me tocó empujarlo completamente ese tema para poder lograr ese tipo de reuniones de alto nivel y de participación de alto nivel de empresarios mexicanos estadounidenses en este programa. Y ahora veo con gran satisfacción el gran número de becarios, becarias Fulbright García Robles. Y eso me hace recordar mis años cuando estuve estudiando políticas públicas en Harvard. Una de las principales lecciones para los que estudiamos políticas públicas y para los que trabajamos en el diseño y la instrumentación de las políticas públicas es que nuestra responsabilidad es crear valor público, to create public value. Y al crear valor público en cada una de las etapas de la carrera en el servicio público, no puedo pensar de algo más importante que la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural en la creación de valor. Y hace un rato se mencionaba justamente las experiencias de algunos de los becarios, pero lo que hay que destacar es que este programa, más allá de formar académicos, más allá de formar profesionistas, lo que ha formado han sido líderes mexicanos que ha transformado nuestro país en los últimos 25 años. Lo han transformado, yo creo que en algunos años antes del programa Fulbright García Robles, con el programa Fulbright. Efectivamente, estos líderes en México, tanto en el sector público, en el sector privado, en las organizaciones no gubernamentales, en la academia, fuimos quienes pudimos trabajar en proyectos tan importantes como el acercamiento que se dio entre México y Estados Unidos con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o como en algunos otros proyectos de intercambio cultural y educativo entre nuestras universidades, o como el estrecho vínculo entre las organizaciones no gubernamentales de México y en Estados Unidos que han transformado a nuestros países, y sobre todo también en la nueva dimensión de nuestra región en América del Norte como una gran área, no solamente de libre comercio, sino de prosperidad económica. Y eso se debe justamente al liderazgo de muchos de los exbecarios Fulbright y Fulbright García Robles. Así es de que yo esperaría no solamente ver los últimos 25 años, sino ver los próximos 25 años, los siguientes 50 años, y que quienes hemos tenido el privilegio de haber estudiado en los Estados Unidos como becarios, sigamos asumiendo nuestra responsabilidad de seguir creando valor público por el bien de México y por el bien de las relaciones entre México y Estados Unidos. Muchas felicidades a la Comisión. Thank you very much to all of our distinguished guests. At this point, I'd like to invite back up to the stage Chargé d'Affaires William Duncan and Undersecretary Carlos Pérez Vergil. We'd also like to invite up to the stage the Executive Director of Comexus, Hazel Blackmore. El espacio no es para pagar ningún otro arreglo floral, Mr. Duncan.
sino nada más para extender en nombre de, ahora sí, de todos nosotros los que estamos aquí, un reconocimiento, un certificado de apreciación a Hazel Blackwood por todo su trabajo como directora ejecutiva de Nexus. Hazel, muchas felicidades. And now on behalf of the Comexis Board of Directors, I would like to invite back to the stage, or to the stage, excuse me, Stephanie Septak-Rahn. Pues de parte del Consejo Ejecutivo de Comexis, es un honor pues agradecer a Hazel y a todo su staff. De hecho, me gustaría pedir a todo el staff de Comexis que está aquí con nosotros esta noche, que se levante. García Rojas, pues es gracias a ustedes. Y de hecho, de parte del Consejo Ejecutivo, a Hazel, por favor. Tengo 2 años aquí trabajando con Hazel. Es para ya tengo toda su atención. Pero lo que puedo decir de Hazel, cualquier idea que sale de cualquier gobierno o cualquier contraparte del sector privado o de la universidad, que sea de los Estados Unidos, de México, Hazel lo acepta y ve con su staff increíble en qué vamos a hacer para completar todo lo que hemos tratado de hacer. Y es un placer y un honor trabajar con usted. Y eso es de parte de todo el consejo. Gracias. The nominees for contribution in the category of public service are Meli Romero Celis, primera mujer en ser electa como diputada local por el sexto distrito de la legislatura del estado de Colima de 2009 a 2012, tiempo durante el cual fue presidenta de la Comisión de Planeación y Fomento Económico e integrante en las comisiones como Secretaría de Responsabilidades, Hacienda, Presupuesto, entre otras. Actualmente es senadora por el estado de Colima. Gabriel Giffords is a U.S. politician from the state of Arizona and currently a member of the Fulbright Scholarship Board. She was the third woman to be elected as a member of the U.S. House of Representatives from Arizona from 2007 until 2012, and has served in the Arizona State Senate and Arizona House of Representatives. Fernando Aportel se desempeñó como subsecretario de ingresos en el gobierno del estado de Veracruz. Fue investigador gerente en la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México, así como director del área del Gabinete Económico de la Presidencia de la República. Miembro del equipo asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público y profesor de Finanzas Públicas en el ITAM. Actualmente funge como subsecretario de Hacienda y Crédito Público. And the winner is Gabrielle Giffords. Unfortunately, Congresswoman Giffords could not be with us tonight, but Christina Rocha, current Bi-National Business Grantee, will read a short statement from Mrs. Giffords. Thank you for the honor that Comexis and my fellow Fulbright alumni have bestowed upon me tonight. While I cannot be with you today, my connection to Mexico and the Fulbright program remains strong through my involvement on the J. William Foreign Fulbright Scholarship Board. As a board member, I come across many bright, motivated students and scholars from all over the world that seek to change the world for the better, many through public service. I know that their Fulbright experience will give them the tools and global perspective necessary to do so, much like my Fulbright year in Chihuahua did over 20 years ago. Congratulations to Comexis on its 25th anniversary, and enjoy this beautiful evening. Thank you. And a quick apology, we have
excited about giving the awards. We got to discuss how they were awarded. They were all voted on by current and former members of the board of directors of Comexis. In the category of visual arts, the nominees are Eniac Martinez, fotógrafo ganador de la beca para el Golden Lights Awards, las becas del FONCA Jóvenes Creadores y Coinversiones, obtuvo el primer lugar en First Annual Award del Mother Jones International Foundation, el segundo lugar en el séptimo concurso de fotografía antropológica y fue premiado en el quinto Bienal de Fotografía de Lima. Su trabajo se ha presentado en más de 88 exposiciones nacionales e internacionales, en revistas y periódicos de renombre como The New York Times, Los Angeles Times, Letras Libres, Photo France, Reforma, La Jornada, entre otros, así como en más de 20 libros. Joshua Oka. Joshua is a photographer based in Mexico City. His work includes a series of near-sociological experiments executed for the camera and blends stage situations, documentation, and improvisation to question habitual perceptions of reality and truth, selfhood, and morality. His solo shows exhibitions include Salo Island, UC Irvine, Octopus Corner House, Manchester and Hammer Museum, Los Angeles. His work is featured in the collections of the Tate Modern, the Hammer Museum, LACMA, Colección Jumex, and MUAC, among others. Gabriel de la Mora Centeno, receptor de la beca. Gabriel de la Mora Centeno, receptor de la beca Jóvenes Creadores 2000, la Jacques y Natasha Gelman, la Fulbright García Robles y la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Obtuvo el primer lugar en la tercera Bienal de Pintura de Occidente Alfonso Michel, el primer premio de la Sociedad Internacional de Valores del Arte en México, CIVAM, y el primer lugar del séptimo Bienal Monterrey FEMSA, así como del segundo concurso internacional de obra de arte contemporáneo, WTC Artfest. Su arte ha sido presentado en más de 77 exposiciones individuales y colectivas, tanto nacional como internacionalmente, en Estados Unidos, Francia, México, Alemania, Corea del Sur, China y Austria. And the winner is Joshua Alcon. Buenas noches, pues es un gran honor, estoy muy contento, muchísimas gracias. Realmente ser parte del intercambio cultural entre México y Estados Unidos es muy importante. Desafortunadamente la mayoría de intercambios se da en términos económicos y no humanitarios y culturales, entonces creo que Comexis ha hecho una gran labor y es muy importante y pues muchísimas gracias. And the nominees in the category of economics are Luz María de la Mora, directora y fundadora de LMM Consulting, es profesora afiliada en el CIDE, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Fundación Colosio y directora del programa del WinConnect International en México. A lo largo de su carrera ha fungido además como consejera económica en la Embajada de México en Washington, D.C., miembro del equipo de negociación de México para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el sector automotor y consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial. Juan Carlos Jiménez López. At various points in his career, Juan Carlos has served as Director General, Deputy Director of Financial Analysis, and Chief Technical Officer at the Mexican Banking Association, Deputy Director for Prudential Regulation at Mexico's National Banking and Securities Commission, and Governor of the Latin American Bank Federation, among other prestigious positions. Esteban Manteca Malgarejo. De grupos de economistas asociados, tiene más de 10 años de experiencia en el sector privado y el sector público, se desempeñó como asesor de Jesús Reyes Heroles en Pemex de 2006 a 2009. The winner is Juan Carlos Jiménez Rojas.
Pues la verdad sí, yo así, inesperado. Pues, me late que fue a propósito para que me emocionara todavía más de lo que está. No, pues es un honor recibir este reconocimiento. Creo que me uno al testimonio que decía Javier Termino sobre el cambio, la huella que deja en nosotros, los que somos honrados con recibir esta beca. Todavía no olvido la entrevista que tuve con el panel de profesores, investigadores, los que formaban en su momento, quienes entrevistaban a los candidatos, y que es parte de mi vida, un momento que atesoro, nunca voy a olvidar, y de verdad sí creo que fueron los mejores años de mi vida, y bueno, pues sí han sembrado en mí un compromiso, lo disfruté, pero ahora me siento comprometido y estoy decidido a que pues esos 30.000 estudiantes que hoy están en Estados Unidos, pues se multipliquen, que es lo menos que podemos hacer siendo una economía que está claramente en camino de integrarse, no solamente en la parte comercial, sino en la parte cultural. Somos historias que están internamente unidas, y bueno, pues me siento muy honrado por recibir este reconocimiento. Muchas gracias. La siguiente categoría es apoyo a la relación bilateral. Los nominados son Jerónimo Gutiérrez. Jerónimo Gutiérrez currently serves as the Managing Director of the North American Development Bank. He has extensive professional experience and expertise in U.S.-Mexican relations and border affairs, having served as the Undersecretary for North America at the Mexican Ministry of Foreign Affairs from 2003 until 2006. In addition, he was Undersecretary for Latin America and the Caribbean, and more recently served as Undersecretary in the Mexican Ministry of Government. Rafael Fernández de Castro es fundador y director del Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, INTAM, así como editor de Foreign Affairs en Español. Fue asesor presidencial en política exterior durante el sexenio de Felipe Calderón. El doctor Fernández de Castro es un escritor regular de periódicos como Reforma y Proceso. Anteriormente, el doctor Fernández de Castro participó en el estudio binacional México-Estados Unidos sobre migración del CONAPO. Arturo Sarucán. Arturo Sarucán, former Mexican ambassador to the U.S., is a non-resident senior fellow in the Foreign Policy and Metropolitan Policy programs at the Brookings Institute. He focuses on hemispheric issues, Mexico-U.S. relations, immigration policy, new security threats, and the role of cities in the 21st century. A career diplomat, he served for 20 years in the Mexican Foreign Service in positions such as the Consul General in New York City, Chief of Policy Planning, and Deputy Assistant Secretary for Inter-American Affairs at the Ministry of Foreign Affairs. And the winner is Arturo Sarucán. Desafortunadamente, el doctor Sarucán no pudo asistir. Pero Hazel lo va a sacar. El embajador Sarucán venía volando de Monterrey y yo creo que el tráfico no nos ayudó a que pudiera llegar a tiempo, pero recibo el reconocimiento en su nombre. Gracias. In order to take advantage of this moment, as we talk about support for the bilateral relationship, there's another reconocimiento, another award that we'd like to give out. In this category, it is for their contribution in benefit of academic exchange, academic and cultural exchange between Mexico and the United States. There wasn't much discussion, there wasn't much need for a vote in this category. There was one nomination, and obviously one winner, Araceli Barté Arroyo.
estuve viendo todo el proceso de selección y demás, y por eso me llamaba la atención lo de Juan Carlos, ¿no? No, pues nada más, no quiero alargar mucho, no. Creo que la palabra gracias implica todo lo que quiero decir, más que un trabajo, ha sido un privilegio ver no solo estos 25 años, sino todo lo demás que me ha tocado experimentar en casi 4 décadas dedicadas a promover el intercambio académico entre México y Estados Unidos. Y de veras he visto todo lo que estos lazos que se construyen pueden, los frutos que rinden, toda esta gente que está nominada, he sido testigo de todas las aportaciones que han hecho en sus respectivos campos y que han fortalecido la relación México-Estados Unidos como quizá de ninguna otra manera se hubiera podido lograr. Muchas gracias y pues esperaré que se la seguirá. Muchas gracias. Tan especial para la comisión y para todos nosotros, también quisiéramos dar un reconocimiento al compromiso a 2 personas que están aquí presentes, y bueno, quisiéramos invitar al escenario a Victoria Hernández y a Marcelino López Romano, por favor. La memoria institucional de Comexus. Don Marce tiene 25 años trabajando con la comisión y Vicky tiene 23 años trabajando con la comisión, 21 años trabajando con la comisión. Lo que ellos aportan a la comisión es muy importante. Muchas gracias por su trabajo. Enorme trabajar estos 21 años con Comexus, de tantas caras conocidas, se fueron de una manera y regresaron tan, tan fortalecidos, tan llenos de ímpetu, hicieron tantas cosas tan grandes, y para mí eso es una enorme satisfacción. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Nunca había recibido un reconocimiento durante el tiempo que he estado en Comexus. Para mí es una emoción muy grande. Gracias, Majestad. Quiero estar en cuenta. A todos ustedes, muchas gracias. In the category of free trade agreement negotiations, the nominees are Herminio Blanco, con casi 3 décadas de experiencia en el ámbito del comercio internacional, ha impactado tanto en el sector público como en el privado. Su desempeño como secretario de Comercio y Fomento Industrial en México, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y viceministro de Negociaciones Comerciales Internacionales, ha jugado un papel determinante en el diseño e implementación de políticas y cambios estructurales que han ayudado a la economía mexicana a ser más abierta y competitiva. Actualmente es presidente de Soluciones Estratégicas Organizacionales, SC. Javier Treviño. Javier currently serves as the Undersecretary for Elementary Education and previously was elected a member of the Mexican Congress in 2012. He has extensive high-level experience in the private and public sectors. From 1989 to 1993, Secretary Treviño was posted to the Mexican Embassy in Washington, D.C., where he served as spokesman and Minister for Press and Public Affairs during the period of negotiations that led to the North American Free Trade Agreement. Luis Telles, actualmente es director general de un fondo de inversión
de Carlyle Group en México. Cuenta con amplia experiencia en los sectores privado y público. Entre otros cargos, fue pieza clave de la mejora de la estructura macroeconómica, financiera, energética y de agricultura de México. Es miembro de los consejos de DESC, FEMSA, Grupo México, El Periodo Reforma, Fundación Televisa, Fundación Únete y la Universidad Iberoamericana. Jaime Zabudowski-Kupel. Jaime is the president of Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. He is also the founding partner and vice president of IQOM Inteligencia Comercial and the president of the Mexican Friends of the Hebrew University of Jerusalem. He sits on the boards of Information Digital Vertice, Mexico Evalua, and the Mexican Institute for Competitiveness, among others. Previously, he worked in Banco de México and the Economics Council for the President of Mexico. Pedro Aspe Armeño. Es copresidente de Evercore Partners, una empresa estadounidense líder en asesoría de banca de inversión. Fundó Protejo en 1996 y ha sido profesor de economía del ITAM. El doctor Aspe ha ocupado diversos cargos en el gobierno mexicano. Durante los años más cruciales de la negociación del Tratado de Libre Comercio, fue secretario de Hacienda y Crédito Público. Se desempeña también como miembro del Consejo de varias empresas. In this category, Javier Treviño will receive the award as a representative of the entire team. Muchas gracias. Bueno, en realidad, teniendo a Herminio, a Luis, a Jaime, a Pedro, como los principales artífices de la negociación del Tratado de Libre Comercio, realmente en mi trabajo en la Embajada de México en Washington, que tuvo que ver más como vocero y como en el diseño de toda la estrategia de comunicación, me tocó realmente visitar prácticamente los 50 estados de la Unión Americana, haciendo reuniones con consejos editoriales, con entrevistas en radio, en televisión local en todos los Estados Unidos, vendiendo la idea de México. Y creo que la relación entre México y Estados Unidos es una antes del Tratado de Libre Comercio y otra después del Tratado de Libre Comercio. Fue una gran idea que transformó nuestra relación bilateral y ahora nuestra responsabilidad como exbecarios Fulbright es generar otra gran idea para llevar la relación México-Estados Unidos a una nueva etapa de prosperidad. Muchas gracias a nombre de todos. In the category of returned Hubert H. Humphrey grantee, the nominees are Ignacio Devesa Gutiérrez, director de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación de Alta Especialidad, UMAE, en el IMSS. Ha dedicado su vida profesional a la medicina física y rehabilitación, tanto en la revista mexicana como en el 21 Consejo Nacional. Así, bueno, también es miembro de la Sociedad Mexicana de este mismo rubro del mundo médico. Es director regional para Centroamérica y el Caribe de la International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. Antes se desempeñaba como el presidente del octavo Congreso Mundial, el International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, director de políticas públicas y programas de salud del Consejo Nacional de la Atención de las Personas con Discapacidad, además de ser académico en la Academia Mexicana de Cirugía. Rosario Carbona. Rosario has worked for more than 20 years in different media outlets, including Mexican radio, as well as foreign radio stations such as Cadena Ser of Spain, W Radio Colombia, ADN Chile, W Radio in Los Angeles, TV News, and newspapers. She is the campaign advisor for Press and Cuffed, a campaign to raise awareness about imprisoned journalists around the world. She won the National Prize for Journalism Against Discrimination in 2011. And the winner is Rosario Carmona.
noches, muchas gracias, gracias a Comexus, gracias a todas las personas que hacen posible que cada año todos nosotros podamos cumplir un sueño. Definitivamente este programa a mí me cambió la vida. Soy totalmente otra persona. Me fui pensando que ya no estaba feliz haciendo lo que hacía, reportando tragedias, contando las tragedias que vivía mucha gente en México. Y estar un año y medio lejos de mi país me hizo ver que debemos ocuparnos y debemos cada uno en nuestras trincheras hacer nuestra labor, dar lo mejor de cada uno si es que queremos contribuir a que las cosas cambien. Y además me convirtió no solo en una mexicana orgullosa de mi país y con ganas de ver un mejor país, sino también en una ciudadana del mundo que cree que nos merecemos un mejor mundo lleno de paz y de esperanza. Así que, como pueden ver, soy periodista, así que me encanta hablar, me encanta la radio. Solo diré gracias y gracias a las personas que siempre han estado conmigo, que han hecho posible que cada uno de mis sueños se cumplan y que hoy están aquí conmigo. Gracias a los cuatro por acompañarme, gracias a mis papás, a mis tíos, porque pues si hay alguien que siempre ha estado cerca de mí, en mi corazón son mi familia. Así que gracias a todos. Gracias. Son artes escénicas, música y compositores. Los nominados para esta categoría son Rebecca Camisa. Rebecca directed and produced Oscar-nominated short documentaries God is the Bigger Elvis and feature documentary Which Way Home, which also received an Independent Spirit Award nomination for Best Documentary Film. Which Way Home was also nominated for 4 Emmy Awards and won the 2010 News and Documentary Emmy Award for Outstanding International Programming. She was also awarded both the John Simon Guggenheim Fellowship for Filmmaking and the Robert F. Kennedy Journalism Awards Grand Prize. She co-directed, co-produced, and shot the feature documentary Sister Helen, which won the Sundance Film Festival's Documentary Directing Award. She has been nominated for both an Outstanding Directorial Achievement and Documentary Film Award from the Directors Guild of America, and an Emmy Award for Outstanding Artistic Programming. José Julio Díaz Infante, compositor, pedagogo y ferviente promotor musical. Es cofundador y fue director académico de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Formó parte del Comité de Programación del Foro Internacional de la Música Nueva, Manuel Enríquez, en el que colaboró como coordinador artístico. Actualmente es docente y subdirector académico del Centro de Investigación y Estudios de la Música, CIEM, así como el Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes. Lawrence Kaplan. As a percussionist and symphonic cymbalum artist, Lawrence Kaplan appears regularly with major ensembles, award-winning composers, and renowned performing artists, including the New York Philharmonic, the Chamber Music Society of Lincoln Center, the Philadelphia Orchestra, and the Pittsburgh Symphony. He has also appeared, collaborated, and recorded with artists such as Elvis Costello, Yo-Yo Ma, Robert Altman, Rudolf Nureyev, Suzanne Farrell, and others. He has served in important positions at universities such as the Dean of the College of Music and Dramatic Arts at Louisiana State University, the Dean of the College of Arts and Media at the University of Colorado, Denver, and the Vice Provost for Faculty Programs and Academic Quality at UMKC. Currently, he is the Director of Creative Initiatives with the Office of Research and Economic Development at Louisiana State University. And the winner is José Julio Díaz Infante. Buenas noches, muchas gracias. La verdad estoy bastante sorprendido porque no tenía idea ni siquiera de que estaba nominado. Pero bueno, hubiera traído a mi familia. Bueno, muchas gracias por este reconocimiento. Obviamente va más.
más allá de decir lo que ya han mencionado muchas veces, el orgullo de ser un ex becario Fulbright y de poder ser parte de esta comunidad. Y bueno, pues nada más, felicidades a todos, también los otros nominados que han sido seleccionados. Muchas gracias. La siguiente categoría es fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés. Los nominados para esta categoría son Eugenio Ordóñez. Two-time Fulbright alumnus, Eugenio Ordóñez has taught English in Mexican schools for over 27 years. He was the director of the Escuela Normal in Atlacomulco from 1997 to 2009, and was the state coordinator of the National English Program in the state of Mexico from 2009 until 2015. He also developed the Master's Degree in Education program at San Diego State University, and has published several works about teaching English to young learners. Maggie Hogg is the coordinator of the 100 Strong in the Americas program at the U.S. Department of State. She has served as the assistant director at the Institute of International Education and as a director of program at Comexus for 8 years. Marco Palomares. For 6 years, Marco Palomares taught at the Secundaria Anexa La Escuela Normal in Mexico City. Currently, he is the English Programs Coordinator at the Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, working with the Escuelas Normales in Mexico City. He also recently published an English textbook. And the winner is Eugenio Ordóñez. Muchas gracias. Yo vengo de solamente haber estudiado siempre en escuela pública, y que un maestro de inglés de hace muchos años me motivó a estudiar inglés, y a mis alumnos siempre les digo que para salir de Atlacomulco se tiene que pagar una caseta. Entonces yo les digo que siempre hay algo más después de la caseta. Fulbright me dio la oportunidad de cambiar primero mi forma de ser, y ahora quiero impactar a tantos maestros de escuela pública como se pueda. Actualmente mi labor es ir convenciendo a todos que esto funciona, y que con que cambiemos una persona y que le demos oportunidad a los chicos de escuela pública, México podrá cambiar algún día. Muchísimas gracias. La siguiente categoría es Ciencias Sociales. The first nominee is Sergio Aguayo Quezada. Sergio is professor at the Center for International Studies and coordinator of the Seminar on Violence and Peace at El Colegio de México. His line of research looks at national security, U.S. foreign policy, U.S.-Mexico relations, refugees, human rights, and democratization. Since 1984, he has written a weekly editorial that is now printed in Mexico City's Reforma newspaper, as well as 18 other newspapers across Mexico, the United States, and Spain. Since 2001, he has co-hosted the television program Primer Plano. María Celia Toro Hernández fue directora de la revista Foro Internacional, directora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y directora general del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de ser autora de múltiples publicaciones. Actualmente es profesora, investigadora y coordinadora del programa México, Estados Unidos, Canadá en el Colegio de México. Dr. Maria Isabel Sura Nolguez is a professor, a researcher, and the founding director of the Global Institute for the Sustainability of Agave Business School at Tecnológico de Monterrey.
She is also the director of the Program of Sustainability and Competitiveness at the Tecnológico de Monterrey, where she also coordinated the Green Business Initiative. She has held various public policy positions in the Mexican government. She was Assistant General Director for Canada at the Ministry of Foreign Affairs and General Director for the United States and Canada at the Ministry of Environment and Natural Resources. And the winner is Sergio Aguayo. Pues se lo dedico a Marisabel Studer y a Celia Toro, creo que se lo merecían más que yo. Dicho lo cual, pues lo vamos a repartir en tres pedazos. Gracias. La siguiente categoría es Ciencias Exactas y los nominados son Gabriela Caraveo Piso, with her doctorate in Immunology and Neurosciences. Gabriela was awarded a postdoc at Whitehead Institute for Biomedical Research, where she made groundbreaking discoveries leading towards a possible cure of Parkinson's disease. She has several publications in Science and Proceedings magazine of the National Academy of Sciences of the United States, the Annual Review of Cell and Developmental Biology, and the Journal of Biological Chemistry. Tania Eulalia Martinez Cruz. Of the Fulbright program in Mexico for master studies. Tania Eulalia Martinez Cruz was the winner of the Hilda Susana Aspiros Rivero Award, the Award in Agricultural Engineering Conference at Konkin University, and the winning team in the Fulbright Enrichment Seminar from Lab to the Market Contest, Greening the Planet, organized by IIE. She is a consultant at the International Maize and Wheat Improvement Center, as well as consultant and irrigation specialist at the Universidad Autónoma de Chapingo and a research specialist at the University of Arizona. Victor Marquez Mario is a designer, urban planner, architect, and historian interested in implementing the systems theory in diverse areas of technology and society. He is the head of VMA, a company that works on urban projects, and VM Transfer Airport Designers. He has given more than 40 lectures on 5 continents and has diverse experience in the private sector and in academia. Yeah. And the winner is Tania Eulalia Martinez Cruz. Bueno, la interferencia, perdón. Bueno, muchas gracias por este reconocimiento. Para mí es un honor y agradezco a Comexus porque hace ya bastantes años, hace 7 años que lo postulé para la beca. Nunca pensé que esta experiencia me iba a cambiar la vida. Y lo que quiero agradecer de alguna manera es ese espacio que han creado para estas minorías que seguimos siendo una mayoría en México. Muchas gracias. And the nominees in the category of business are Pedro Padierna Barda. Pedro Padierna es presidente de PepsiCo México desde agosto de 2011 y es el contacto principal de la compañía ante el gobierno y aliados estratégicos. Encabeza el comité ejecutivo de PepsiCo Alimentos México. Desde el 2011, Padierna preside el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, organismo que busca fomentar la competitividad del país. Antes de unirse a PepsiCo, Padierna laboró en la Secretaría de Turismo de México, Banamex y en Procter & Gamble. Andrés Conesa. Andrés Conesa is Aeroméxico's current CEO. He has chaired the Directive Council of the National Chamber of Aviation in Mexico and the Executive Committee of the Latin American and Caribbean Air Transport Association.
He was Deputy Undersecretary for the Ministry of Finance and Public Credit and is the winner of the National Award of Economics of Mexico. Dr. Conesa is currently the President of the International Air Transport Association, IATA, becoming the first Mexican ever to have held this position. Miguel Ángel Dávila. Miguel Ángel fue fundador y director general de Cinemex, siendo en su momento la inversión de capital de riesgo más grande y de mayor éxito en México. A la cabeza de Cinemex y como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, lideró la transformación de la industria cinematográfica y del servicio en México. A lo largo de su carrera, Miguel ha participado como inversionista ángel en varios negocios relacionados con el sector de servicios, como Tiendas 3B, Farmhill, entre otras. Actualmente es socio director de LIB Capital, un fondo de capital privado con un portafolio evaluado en más de 200 millones de dólares, que invierte con capital de crecimiento en empresas mexicanas, pequeñas y medianas. Muchas gracias, me siento muy honrado, es un reconocimiento que agradezco muchísimo. Muchas felicidades a Conexus, en sus 25 años me tocó ser la primera generación de becarios de la nueva Fulvia García Robles. Muchas felicidades a los demás honrados el día de hoy. Pues que sigan viniendo muchas más becas. La verdad es que, como tantos todos lo han dicho, nos cambió la vida, nos genera un compromiso, somos un grupo de privilegiados y que ojalá podamos seguir trabajando para que más mexicanos puedan seguirse educando y conocer este país, un país más grande. Muchas gracias y felicidades por eso. And the nominees in the category of academic leadership are Carlos Basdresh Parada. Entre otros cargos, fue asesor del director general del Banco de México, director general del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Actualmente es profesor investigador del CIDE. Sus intereses de investigación son la historia económica del México moderno y la economía en la innovación. Bravo. Silvia Giorbulli Saucedo is the first woman to serve as president of the Colegio de México. She has held various important positions within academia, such as director of the Center of Demographic, Urban and Environmental Studies at el Colegio de México, president of the Mexican Society of Demography, and founding director of the academic journal Coyuntura Demográfica. Profesora y académica en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, entre otras. En la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, fue jefa del Departamento de Sociología, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y rectora de la unidad. Ha sido directora general de Asuntos Internacionales y Becas en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF y rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. Actualmente es la directora general del Colegio de Bachilleres. Muchas gracias, yo sé que ya es muy tarde y solo quiero decir que este es un incentivo porque estoy en mi segundo esfuerzo. Enseñaba en formar, yo creo que las personas más difíciles de este país que son los adolescentes. Nadie tan irresponsable como yo se habría animado a servir en el Colegio de Bachilleres. Pero eso me lo enseñó la oportunidad que me dieron dos visionarios, el senador Fulbright y el canciller García Robles. Hoy necesitamos un Comexus adaptado, porque no son los jóvenes los que se tienen que adaptar, somos nosotros
para mejor servir a este país y al mundo global. Muchas gracias. Another round of applause and congratulations to all of our winners tonight. That brings us to the end of our formal program this evening. I was told that our introduction wasn't heard, which is strange. You know us, it's very hard to get us to stop talking, but it brings us kind of full circle. Again, thank you for joining us tonight at our 25th anniversary gala. Tonight, not only have we recognized the history of Comexis, we celebrated all of you, your achievements, your contributions, which makes all of this possible. So thank you for joining us, and we look forward to another 25, another 50, another 100 years of Comexis. Thank you for coming.